Hola a todos, mi nombre es Pedro Higino y en el capítulo de hoy vamos a treparnos sobre esta belleza, la Yamaha Super Teneré 1200. Así que vamos a llevarla en marcha y ahí es cuando les contaré todo sobre ella. Bueno, primero les quiero comentar un poco sobre la motocicleta en sí. Y efectivamente estamos hablando de un motor bastante grande, 1200 centímetros cúbicos, bicilíndrico, tenemos 113 caballos de fuerza, ok, es una moto, digamos 50-50, 50% destinada al asfalto y otro 50% destinada a la trocha. Es una moto que en una larga ruta va a poder comportarse bastante bien en todo tipo de terreno y circunstancias que el viaje amerite. Bueno, ya he estado manejando esa motocicleta por algunos días y he estado usándola a diario, digamos de alguna manera, para poder probar qué tan útil sería para la ciudad, para un trajín cotidiano, considerando el tamaño que la moto tiene y el peso, son 260 kilos. Y lo primero que les puedo comentar es que es muy fácil acostumbrarse al peso de la motocicleta. En realidad es una moto bastante ágil y definitivamente con el tiempo van a poder agarrarle todos los trucos que esta moto necesite para moverse sin problemas. Bueno, otra cosa interesante de esta motocicleta es el tablero. Es un tablero completamente digital. En la parte izquierda tenemos un cuenta revoluciones, tenemos la hora, tenemos el indicador de velocidad, tenemos el indicador de combustible y tenemos también un indicador de modo. Espero que lo puedan apreciar ahí, está exactamente en la parte de acá. Ahorita está en Mode S. Tenemos dos modos en esta motocicleta, el modo S de Sport y el modo Tech. Lo que hacen estos modos es cambiar los niveles de potencia que la moto puede otorgar dependiendo del manejo que necesiten. Si es que están en ciudad, de repente no necesitan tanto torque, no necesitan tanta respuesta de la moto, basta que lo tengamos en modo Tech. Si quieren divertirse un poquito más, acá con esta palanquita que tenemos acá, con este switch de mode, la doblamos a la izquierda y cambiamos automáticamente de modo. También tenemos sobre la moto algunos detalles bastante útiles como manillas calefactables, control de tracción, control de crucero y una serie de cosas que les va a hacer muy útiles cuando lleven esta motocicleta a la carretera. Finalmente quiero comentarles que esta moto tiene todo lo que una Big Trail de alta gama debe de tener y hace lo que hace espectacularmente. Y ante la competencia es la moto que menor precio tiene. Si lo que están buscando es mandarse a las largas rutas e incluso una moto que no va a ser tan incómoda para ciudad, eso es lo que ustedes necesitan. Creo que les he explicado a grandes rasgos de qué trata la motocicleta. Al final no habrá nada como que ustedes mismos se puedan montar sobre ella y experimentarla por sus cuentas. Así que Pedro Higinio, para todos ustedes, como siempre, un gusto, un placer. Recuerden suscribirse, comentar, pedir las motos que ustedes gusten que yo pruebe. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chau!